Hello hello, good evening everyone good evening and welcome. So here we are guys once again ready to get started on a new lesson and um, well, tonight we're going to be actually covering our second last um, class for this course. so hopefully you guys are doing great and we're gonna have the chance to um to have a really good class. Uh, we'll see about it and uh, yeah I mean, <laughs> Hopefully everything goes as planned and uh, we can get through it uh, with ease. For this evening, some of the plans that I have or an idea that I had is that I would like to clarify vocabulary. I would like us to to share vocabulary and to talk about words that we don't know, words that we would like to get to know in English. As of course there are always going to be, you know, those blank spaces, those things that are not necessarily. As clear as one would like, um, so yeah, I would like us to do that. I would like us to go ahead and uh, ask for phrases or specific words that we would like to know how to say in English. Of course, there are always going to be things that you know, are difficult to translate, basically um impossible because of course, there are some phrases that are. Very specific to us, and some words that we use that are very specific to our to our culture. Um, so don't expect that we're going to be able to solve every single word or phrase that comes to mind. But the main objective will be that you know to get as many words or as many phrases as possible, and uh, get to share on that. Get to um um to solve some of the words and phrases that we may have in terms of like the ones that we don't know um probably we can also do a little bit of the reading practice that i was telling you about last night um because of course you know we will have that opportunity to go ahead and and also do some reading practice um but that will be apart from the main thing that i would like us to do the main idea for tonight is to share words or phrases that we know would like to know how to say in english things that we don't know yet um because well it's an opportunity that not many teachers give sometimes we are a little bit greedy when it comes to sharing um vocabulary or things like those and we're always telling the students like go ahead get your vocabulary learn vocabulary practice vocabulary but we don't help you guys on getting you know the best vocabulary um that you can um desire or some of the 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 things that you would like to know uh, that are difficult to find on a dictionary or something like that. So, uh, that is the idea. We will get to that in just a little bit. Um, but for now, of course, I would like also to get to share some of the ways uh, on how to ask for the typical how are you question and also some of the most common ways to answer to that question. Um, so, I would like to know. How many ways do you guys know on how you can ask for someone how they are? Like how is their day going and, and different things related to the how are you question? ¿Conocen ustedes alguna forma diferente de decir how are you? O de preguntarle a alguien cómo está o cómo le está yendo? O solo eh, conocemos la forma básica? Quisiera saber partir de ahí, partir de lo que ustedes, de la idea que ustedes tengan de cómo puedo preguntarle yo a alguien cómo está. Saben ustedes qué formas se pueden utilizar para preguntarle a alguien cómo está en inglés? Eh, de más informal podría ser WhatsApp. Okay, very good. Yeah, we have that one. That is a very good option. So we have uh, that one that is used normally with friends or um family, but family that is basically our age, like with cousins and things like th cousins and things like those. So yeah. We have what's up. So that's a very common one. How is it going? How's it going? Esa sería how is it going? Sí. Yeah. How's, it, how's it going? A ver, esta es una quizás de las más complicadas, de las que a menudo hace que las personas se queden preguntando ¿qué me dijo? Um, porque. Eh... No, perdón. Sí, 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 ajá, esa, how's it going, uh, uno, esta es la, perdón, la otra, esta, how are you doing, es la que es más común, que hace que las personas se confundan, sí, how are you doing, porque how's it going es bastante sencilla, ¿verdad?, how's it going simplemente significa, o sea, cómo te está yendo, cómo te va, sí, how's it going, bastante fácil, how are you doing, es así en nudo, y esa cuando estaba trabajando en la U, yo recuerdo que la utilizaba mucho con los estudiantes y les preguntaba, ¿verdad?, así de paso, hey, how you doing?, y me preguntaba, ah, doing homework y yo como, no, 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 no. I'm not asking what are you doing. I'm asking how are you doing. Entonces, importante eh, prestar atención a la double edge word que se utiliza porque bien, bien, bien seguido pasa, ¿sí? Que las personas se confunden cuando escuchan el how are you doing y piensan que está preguntando uno, ¿verdad? El what are you doing. Y les digo que de verdad eso me pasaba súper súper a menudo, o sea, yo les preguntaba, "Hey, how are you doing?" Entonces, si me contestaba, ah, um, I'm going to class, digo como, no pregunté eso. Yo pregunté, how are you doing? Y es diferente al what are you doing? Muy, muy diferente. La respuesta que vamos a obtener será, verdad, con un estado de ánimo, quizá simplemente con algo tan sencillo como decir, I'm doing great, sí. O qué sé yo, it's a nice day, so, or I'm having a nice day. Porque otra cosa muy, que les voy a aconsejar, es like almost never say, Just fine, sí. Eso de decir just fine or good es demasiado, demasiado lazy. O sea, para poder generar una comunicación estable, una comunicación amigable, de verdad que eso les les juro que es, no sé, yo personalmente soy enemigo de eso y detesto cuando solo me contestan fine. O sea, es como que y además hay personas que solo dicen fine, o sea, pero sin ánimo, sin ganas de contestar. Entonces es como que ugh, les juro que eso me nació estando en Estados Unidos, porque yo allá siempre les preguntaba a los niños, ¿verdad? Viví en dos casas, en una había un niño que tenía 12 años, entonces él estaba ya en, um, en middle school, y casi siempre yo llegaba primero, porque yo trabajaba en elementary, entonces yo llegaba, yo llegaba antes. Cuando él llegaba, yo le preguntaba, hey, Tiago, how was your day? O cualquier cosa, ¿verdad? Y él solo, good, y pasaba para el cuarto. Yo como, oh, ahí eh, no me gustaba, pero bueno eran los primeros seis meses, cuando me tocó moverme, vivía en otra casa, había tres niños, había uno de nueve, uno de seis y uno de tres, entonces ya cada, uno, el, 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 eh, cada uno estaba en un nivel diferente, porque había uno que estaba ya en elementary school, había otro que estaba en kinder, y había, y había otro que estaba en uno de los, um, de los kid gardens, entonces eh, cuando llegaban verdad las diferentes horas, ahí sí llegaba yo después del que estaba en elementary, porque vivía muy lejos de la escuela, entonces, eh, cuando empezaba a preguntarles, hey, how are you today? Thought, good, good, good. Les juro que eso, o sea, llegó un punto en el que me, me chinó, me achinó el hecho de que solo contestaran así. Y yo pensé, no es correcto, ¿verdad? Solo decir good o fine, porque estamos muy acostumbrados, siento yo. Si les hubiese dicho esto antes, si les hubiese preguntado antes, eh, solo how are you, o how are you doing, cualquier cosa, estoy seguro que una gran mayoría hubiese solo contestado fine, sí, o solo good. Entonces es mejor tratar verdad, de tener una digamos una frase personal, una forma muy específica personal en la cual yo me sienta bien de contestar. Ya vamos a llegar a eso. Antes de eso vamos a ver otras formas de hacer la pregunta de cómo estás. Por ejemplo, eh, también podríamos preguntarle a alguien "How's your day going?" sí "How's your day going?" Todas estas son preguntas que se pueden utilizar. Para el momento, WhatsApp, how's it going, how are you doing, how's your day going? Todas esas son como para ahorita, ¿verdad? Obviamente también tenemos la básica, ¿how are you? ¿Sí? Um, ¿How are you? También podría ser, esta es un poquito más intensa. Cuando yo pregunto esta, siempre trato de decirles, ¿verdad? De aclararles también la diferencia que existe entre que alguien te pregunte, ¿how are you? y ¿how do you feel? ¿Sí? Cuando alguien me pregunta, How are you? O sea, no está preguntándome por algo tal vez tan eh, deep, o sea, tan profundo, tan, tan complejo, sino que simplemente es como, o sea, una pregunta, ¿verdad? Regular, simplemente para saber cómo estoy y ya, eh, y así. Pero cuando alguien me pregunta, How do you feel? Es diferente, porque how do you feel se refiere a cómo te sientes. Entonces, en este caso, significa que la persona se está interesando, ¿verdad? Está tomando un interés un poco más profundo en cómo yo estoy, o sea, en mis sentimientos. Así que por eso también debemos ser respetuosos cuando alguien eh, nos haga una pregunta como esta, y si me diga, how do you feel, a tratar de contestar, ¿verdad? Con algo, pues, un poco más también um, amable, digamos, o sea, tratar de contestar de una manera. Que sea apropiada para el tipo de pregunta que nos están haciendo. Porque cuando alguien me dice, como les comento, How do you feel? Eh, pues sí, ¿verdad? Está tomando un mayor esfuerzo o está tratando de ir más allá que simplemente lo superficial. Luego tenemos opciones un poco más formales, como el caso de decir, How have you been? ¿Sí? How have you been? Esa sería quizás la forma más formal que exista, el decir how have you been, porque en este caso lo que estamos diciendo es cómo ha estado. O sea, ahí podemos utilizarla en reuniones, podemos utilizarla con, um, qué sé yo, con personas desconocidas también, con quienes tratamos de, um, de, de entablar una conversación, pero quizás en, el, en un ambiente serio, en un ambiente más formal. Entonces, how have you been sería una opción correcta para esto. Um, otra que esta ya es un poquito más alejada digamos de, de la actualidad o sea de decir justo ahora sería el preguntarle a alguien how is life sí how is life cuando yo pregunto how is life no estoy preguntando tal vez por este momento pueda que sí pero es una pregunta que se usa más que todo con personas que yo tengo mucho tiempo que no he visto por ejemplo, digamos que yo tuve un compañero allá en el instituto, ¿verdad? Hace ya, para mí, que como nueve años más o menos. Entonces, eh, y me lo encuentro ahora y hace tiempo que no lo veo y le pregunto, Hey, how's life? Obviamente no lo voy a decir así ahorita en español, ¿verdad? Porque va a decir, ah, ya te vas picando. Pero el punto es: eh, si ustedes en el contexto del inglés le sucede algo así. Le preguntan a alguien, Hey, how's life? Entonces, y eso lo que va a, dar a entender es que ustedes quieren saber, ¿verdad? Como un, una actualización rápida de cómo le ha ido. Sí, cuando alguien les pregunta algo así, o sea, ¿cómo, ¿cómo te va en la vida? Es como que quiero que me digas, ah, tengo familia, tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Entonces, y es básicamente la idea que se sigue con esta pregunta, How is life? Tal vez no sea, como les digo, tan de la actualidad, pero es una de esas preguntas que se puede utilizar con personas que nos encontremos con contextos como ese. O sea, alguien que no vemos hace mucho tiempo y pues tomamos algo de interés, ¿verdad? En cómo está, cómo le está yendo. Así que ahí está. How have you been? How is life? Ahora, empezamos con las formas que pueden existir para contestar a estas preguntas. Vamos a quedarnos con la más básica, con el simple, how are you, ¿sí? Si sí, yo les preguntara, how are you? ¿Cómo contestarían ustedes? Vamos a ver, aquí sí van a participar ustedes. Um, traten de pensar en la forma, una forma creativa. Let's see. We're going start with um, Mariela. ¿Cómo contestaría usted a esa pregunta? How are you? Hi, good night. Um, well, I am sick. <laughs> All right. Very good. I am sick. Esa es una opción, ¿sí? Si yo estoy enfermo, digo I am sick. Um, también puedo utilizar un idioma y decir I'm feeling under the weather sí I'm feeling under the weather esa es una forma también en la cual yo puedo contestar que no me siento bien eh, cuando digo I'm sick es directamente que estoy enfermo, ¿verdad? y de hecho usted utilizó algo perfecto al principio que es la, 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 como estilo muletilla, decir well sí, well, coma, I'm sick es casi como eh, darle un, un giro un tanto dramático a la situación, o sea, decir bueno, estoy enfermo, ¿sí? Entonces, that's the thing. Well, I'm sick. Uh, luego, el decir, I'm feeling under the weather puede ser cuando ustedes están empezando a sentirse mal. Tal vez no, necesari no necesariamente se va a referir a que ya estoy enfermo, sino cuando estoy empezando, ¿verdad? A sentir esos síntomas, ese malestar. Entonces, ahí yo puedo decir, I'm feeling under the weather. Como les digo, este es un idiom, es una frase idiomática, es una de esas frases que, eh, o sea, a pesar que las palabras no se apeguen al significado real, es casi como un refrán, un dicho, ¿verdad? Como utilizamos en español. Entonces, eh, digamos que yo les diga a ustedes, camarón, que duerme se lo lleva a la corriente, ustedes entienden a qué se refiere, ¿verdad? Si ustedes a alguien le dicen en inglés, um, I'm feeling under the weather, pues va a entender que ustedes le están diciendo que no se sienten del todo bien. Muy bien, vamos a ver. Otra persona, eh, let's see if we get an example from Romeo. How would you answer to the question? how are you doing i mean how are you um, maybe i don't know <laughs> um, maybe pretty good <laughs> okay pretty mm -hmm. good okay pretty good great that is a good option pretty good mm -hmm. you don't you don't only just say good but you say pretty good and that way, you are letting the other person know that your current state is not, you know, bad. It's something that is going smoothly. It's going nicely. So, great. Very good. Uh, moving on. How about we hear from Maria Dolores? How would you answer to the question, how are you? ¿Cuál sería su opción para contestar a esa, a esa pregunta? How are you? I yeah, am eh. I am I'm very Mhm mm got Um, I am tired and in, in 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 tonight, okay. I'm fine and very tired tonight. I am fine. En ese caso podría ser fine, but very tired, porque es como una contrariedad, ¿verdad? Si fuese es como bien o, o sea, utilizar el fine y luego decir algo también que sea positivo, like fine and very excited about tonight, eh, podría ser, pero cuando es algo contrariado, eh, sería mejor, but I'm fine, but very tired tonight. O sea, estoy bien, pero muy cansado o cansada esta noche. Muy bien. Um moving on, let's see if we get an answer from Linda. How would you answer to the question? How are you, Linda? Okay, it seems like we're not getting an answer from Linda right now. How about we hear from Luis? Luis Eduardo, how would you answer to that question? How are you? I'm happy. Okay. I am happy. That is a very good option. Instead of only saying I'm good, I'm I'm okay or I'm fine, you can say I'm happy. And that way you let the other person know, you know, that you're having a good time, you're doing great, and a lot of things with only saying I'm happy. Very good, very nice. Thank you. How about Osmin? How would you answer to that question? How are you? I am okay, teacher. All right. Justo le acabo de decir que no digamos ok, pero está bien. Lo voy a tomar, lo tomo porque justo lo acabo de decir. Pero, eh, that's okay I mean, you say I am ok, it's not that bad. Ahora, vamos a ver, como les decía, formas un tanto más creativas, por ejemplo, podemos utilizar el decir there, there. Sí, there, there. Eso puede utilizarse, por ejemplo, eh, cuando ustedes están bien, pero tal vez no del todo bien porque tienen alguna aflicción latente, pueden decir así, ¿verdad? There there, o sea, ahí. Es casi como decir ahí más o menos. Sí, algo así viene siendo el decir there there. Um, también, o sea, a veces hay personas que utilizan el so so, ¿sí? So so y básicamente vamos hablando acerca de lo mismo. So so. Um, Alexa, tell me. Oh, I was going to tell you so so. Oh, okay. You're Ok, so yeah, it's basically the same thing. You know, when you say they're there, so so, estamos diciendo, ¿verdad? Como más o menos. O sea, no estoy necesariamente eh, dejando claro el sentimiento, si estoy bien, si estoy mal. Mi opción favorita, la forma que, que más utilizo yo, eh, en realidad es una de esas que también son bastante dramáticas. Era de esperarse. Eh, la forma que yo utilizo para contestar a esa pregunta cuando alguien me pregunta how are you how are you doing cualquier cosa es solo just hanging in there sí just hanging in there no sé si ustedes alguna vez han visto eh, the hangover no lo voy a decir en bueno sí en español no tiene nada malo sí qué pasó ayer o sea esas películas en la tercera when chow is in prison or in jail there is a poster behind him that says hang hang in there entonces, just hanging in there, ¿sí? Significa, o sea, casi como aguantando, o sea, no estoy diciendo que estoy sufriendo, tampoco estoy diciendo que estoy del todo bien, ¿sí? Es como les digo, algo un poco dramático, deja la, la, la duda de cómo estoy en realidad. Entonces, a pesar que esté bien, estoy bastante acostumbrado a decir just hanging in there. Y es por lo mismo, porque yo casi siempre les trato de inculcar el hecho de que tengan, o sea, como una frase, ¿verdad? Que sea muy propia, muy suya. Entonces, y sería triste que yo contestara "I'm doing okay", o sea, y no tuviese una frase específica también. Así que cuando decimos el "just hanging in there", es casi como, pues ahí, o sea, casi lo mismo, ¿verdad? Que decir "there there so so", o sea, es como ahí aguantando. Um, a ver, eh, este "just hanging in there". También, en alguna forma, dependiendo de cómo yo lo diga, se puede entender como el típico en español, y no vayamos a negarnos, ¿verdad? Los hombres que alguna vez lo hemos dicho, el decir al suave, ¿sí? O sea, cuando decimos al suave, entonces el just hanging in there, básicamente, ¿verdad? Viene siendo bastante similar a eso, al decir ah, al suave, ¿sí? Just hanging in there. Muy bien, como les digo, así, si lo digo de esa forma, como despreocupado, just hanging in there, eh, se va a entender, ¿verdad? Como eso, como decir al suave. muy bien vamos a ver otro par de personas um, how about ruth how would you answer to the question how are you hi teacher hello there uh, couldn't be better couldn't be better couldn't be better very good couldn't be better couldn't... or maybe never better yeah both are great couldn't be better and never better yeah, you use these, of course, when you're having an amazing time, when you're doing amazing. That's when you want to save these options for, um, because it would be kind of weird if you would say it couldn't be better or never better every single day. I mean, of course, if you enjoyed your life like to the maximum every single day, it's not gonna be something judgeable. But uh, my advice will be that you know, like, save them. Or those moments when you're just feeling amazing. Um, that is another option. I'm over the clouds. That's what some people say. Si se fijan, hay una diferencia o como un contraste, ¿verdad? Eh, entre el decir I feel under the weather, porque es como que estoy bajo las, las nubes o bajo el clima, si lo vamos a ver de forma así traducida literal. Eh, si yo digo I'm feeling under the weather, y cuando estoy sintiéndome excelente, Yo digo, I'm over the clouds. Es como que, o sea, estoy volando, ¿verdad? O sea, ando a mi tope, ¿sí? I'm over the clouds. Muy bien. Let's see how about the case for you, Alexa. Do you have another option? <laughs> very good, Romeo. <laughs> I'm still breathing, so that's something. Great. It's <laughs> very good. Alexa. That's, uh, yeah, that's good one. <laughs> yeah, that's it That's it. Um I don't know, I just I think I always say I'm so so because it's is reality. <laughs> Wait, sorry, sorry. Oh, oh, <laughs> <I'm> sorry. <laughs> <laughs> okay, so yeah, I am so so that's all right. I mean it's you know like the regular state of being for many of us. We are just there, like the same as I said. That's why I prefer to answer just hanging in there because in that way I'm not letting anybody know if I'm if I'm good, if I'm bad, or how am I truly doing. So those are some great options in my opinion. All right, and uh, the last person that I would like to hear from tonight is going to be Melissa. How about you, Melissa? How will you answer to the question, "How are you"? Uh, I'm doing really well, thank you. All right. All right I'm doing pretty well. Thank you. All right, very good. So there we go. I'm doing pretty well, thank you. This is a very polite and also very um how can we say sociable way of answering, you know i'm pretty I'm doing pretty well, thank you. Then, of course, it will be great if you add "How about you?" at the end. You know, at the end of every single single answer that you give, um, you can say something like that. "How about you?" Pueden utilizar esta opción que les acabo de mandar ahí, o si no pueden utilizar la forma correcta, que sería el "How about you?" O sea, depende de cómo ustedes lo quieran decir. "How about you?" or "How about you?" See, ¿Sí? "How about you?" "How about you?" Entonces. Eh, es algo importante, bien importante, considero yo, conocer las formas que existen en cómo nos van a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo alguien nos puede preguntar cómo estamos, cómo nos sentimos o cualquier cosa así? Y conocer las diferentes estructuras de este tipo de preguntas. Y también, obviamente, conocer diferentes formas de contestar a esto. Um, porque no siempre. Eh, vamos a estar por ejemplo en el mejor estado de ánimo a veces será necesario decir cosas como lo que les voy a enviar en este momento um, sorry no uh, let's see there we go i'm not feeling my best see i'm not feeling my best o sea eso es algo que puedo utilizar en el momento en el que yo no me siento del todo bien puede ser sentimental o físicamente o sea tal vez estoy eh, a punto de de enfermarme o algo así, entonces yo puedo decir esto, ¿verdad? I'm not feeling my best. O si no, uh, I've, I've had better days. Sí. I've had better days. O sea, he tenido mejores días. O si no, ahí van otra vez las frases dramáticas que me gusta compartirles, el, el decir, the sun will shine on us again. Y esto viene eh, de algo pues, bastante viejo, digamos, en sentido de, de dónde salió la, la frase. The sun will shine on us again. Sí. Y se refiere, ¿verdad?, a que el sol va a brillar otra vez sobre nosotros. Y esto, pues, básicamente lo que deja entender es que no me estoy sintiendo lo mejor, pero hasta cierto punto eh, lo hago quizá más dramático de lo que debería ser. So, ya. Yeah. The sun will shine on us again. Entonces, esas son formas de poder contestar cuando tal vez no nos sentimos, ¿verdad?, lo mejor posible. Um, pero la costumbre que sí quiero que se... Eviten es el solo contestar, ¿verdad? Fine, good or okay. O sea, porque eso en realidad lo que va a causar es que se fosilice esa idea, o sea, y ustedes cuando sucede esto de la fosilización en el idioma, lo que pasa es que ustedes encuentran esa como la única opción, ¿sí? Y ya nunca ven otra forma de decir las cosas. Es como que si ustedes se acostumbran a solo decir good o fine o okay, Así se van a quedar para toda la vida y no van a, a decir, verdad, ninguna forma diferente porque se van a acostumbrar tanto y se van a quedar con eso. Así que por eso es importante que tratemos de practicar, verdad, usar for, formas diferentes, frases diferentes y pues de esa forma también vamos a aprender a comunicarnos mejor y comunicar cómo nos sentimos de mejor manera. Eso es muy importante ya que, eh, o sea, en una sociedad como en la que vivimos también es crucial, ¿verdad? Que de cierta forma seamos maduros y transmitamos a los demás nuestro estado de ánimo, porque de esa forma las demás personas, o sea, si somos socialmente educados o correctos, las demás personas van a entender quizás en los momentos en los que no estemos de lo mejor y así respetar algunas de nuestras decisiones o entender algunas de nuestras decisiones de mejor manera. Pero si yo todo el tiempo digo, I'm good, y tal vez estoy enojado, tal vez estoy triste, entonces las demás personas, como yo dije, I'm good, van a decir, ah, yo lo no puedo fregar a ese menorita y ustedes no se estén sintiendo bien, estén enojados, estén tristes, como dije anteriormente, y ahí se genera, ¿verdad?, la complicación, ¿sí? Porque están ya tan acostumbrados a siempre decir, I'm good, o I'm fine, I'm okay. Entonces, es mejor tratar de, saber, de, 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 de buscar nuevas formas, de utilizar nuevas formas y pues así eh, comunicar de mejor manera cómo estamos. Bueno, por otro lado... No sé, quería preguntarles si ustedes conocen el segundo significado de la palabra fine. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo ha escuchado. ¿Cuál es el otro significado de esa palabra fine? Entrando ahora ya en el tema que vamos a continuar de ahora en adelante. ¿No? Bueno, pues les cuento. Hubo un tiempo cuando eh, inicié a trabajar en la universidad que... En el cual yo siempre les ponía multas, porque como les dije, en esos días acababa de venir de, de la pasantía en Estados Unidos y eran los días en los que más venía detestando que me contestaran como fine o good, nada más. Entonces, y como los estudiantes en la U estaban tan acostumbrados o estábamos tan acostumbrados a solo contestar fine, eh, y yo ya conocía el segundo significado de esa palabra, empecé a aplicarles ese significado: significa multa, ¿sí? Fine también significa multa, multa como la que te da un policía, multa como la que te puede eh, dar alguien en el trabajo. Cuando ustedes son multados en Estados Unidos, what you get is a fine. Sí, así que por eso yo lo que hacía era cuando alguien llegaba yo le preguntaba hey how are you y me decían fine y lo, a veces muchos se regresaban hasta se daban golpes en la cabeza porque oh, ya me tocó pagar, sí, o sea les tocaba pagar una cora. Cada vez que dijeran fine o sea, era para la, alcanc la alcancía misma del grupo, ¿verdad? Pero les tocaba pagar una cora porque, pues sí, estaban utilizando una palabra que yo les había dicho, era prohibida, traten de utilizar una forma diferente. Así que, eh, importante, ¿verdad? Fine significa multa. Y por eso mismo es que a veces yo les aconsejo que dejen de usarla, ¿sí? Porque es mejor, pues, buscar formas distintas. Um, pero sí. Cualquier, en cualquier ocasión que ustedes eh, se enfrenten a una multa por, digamos, un retraso en una biblioteca o cualquier situación específica que tenga que ver con eso, con tener que pagar dinero por un castigo, eh, voy a entender eso como una fine, ¿sí? Eh, alguien, digamos, si ustedes eh, quieren compartir que les, les han multado, ustedes pueden decir, I got fined, ¿sí? I got fined entonces y eso significa que me multaron sí muy bien uh, ahora sí vamos a ver lo demás que sería lo que les estaba diciendo antes quiero que compartamos entonces esta noche palabras o frases que no conozcamos palabras o frases que usemos regularmente en español y quisiéramos saber cómo se dice eso en inglés eh, básicamente es eso ¿verdad? quiero que Traten ustedes de compartir, de sacar las dudas que tengan y tratar aquí mismo también de darles una interpretación a estas palabras o frases en el inglés. Así que sería más que todo de forma voluntaria, si no, pues voy a empezar a llamarles cuando vea de que no se quieren motivar eh, y pues a ver, ¿verdad? A ver qué... Um, ¿Qué logramos obtener? Porque créanme, el vocabulario es algo muy importante. Entonces, si ustedes han visto cualquier cosa alrededor de su casa o ahorita mismo, si quieren, pueden empezar a buscar cualquier cosa que esté en su casa y no sepan cómo se dice en inglés para pues, poder darle una solución y así más adelante ustedes puedan reconocer esa cosa y ver y decir, ah, esto se llama así, aquello se llama sa. Entonces, eh, ese es el momento. Muy bien. De forma voluntaria, ¿quién quisiera iniciar con las dudas de vocabulario de esta noche? Hagan lo que Romeo y María, miren, busquen alrededor de su casa, ¿sí? ¿Qué cosas veo yo aquí que no conozco? ¿Qué cosas hay aquí alrededor que yo no sé cómo se dicen? Y les, les prometo que si yo empezara a preguntarles por todas las cosas regulares que hay en una casa, habría varias que no, que no sabríamos cómo se dicen. Pero, a ver. how do you say jeans o chancletas en inglés? Ok, jeans. Creo que es de la forma más correcta de escribir las jeans. Estas son simplemente sandals. Sí. O si no, uh, digamos, una forma más específica podría ser las beach sandals. Sí. Beach sandals. Eh, normalmente, es, o sea, hay palabras que se simplifican bastante, y lo que tal vez podemos llegar a hacer es agregar como un adjetivo que describa el, el, una utilización más específica. Entonces, um, de verdad me cago con la duda si así se escriben las Ginas. Yo creo que así es, pero bueno. Teacher, eh, ¿sí? Perdón, tengo entendido que es con. No es con doble L, sino. Así. Correcto. Okay, muy bien. Okay, entonces, pero serían las ginas serían uh, beach sandals, sí, la forma más apropiada, o si no solo decir sandals. Ustedes pueden preguntar Where are my sandals? Entonces sí ya se va a entender, verdad, que estamos hablando acerca de las ginas o chancletas. Muy bien. Any other word? Teacher, okay. okay. what do you say? Forro de, de los sillones? Uh, eso sería. Uh, ahorita. Sería el. Couch. Um, Wait, no. Ya, yeah, couch. Um, couch cloth. Ajá, couch cloth. Sí, es casi como el, el trapo, podríamos decir. Couch cloth. Es como el, el forro que normalmente utilizaríamos, ¿verdad? Para proteger un sillón muy bien um, me he quedado con la duda de lo del sillón ahorita porque de hecho ajá couch es para sillón sí couch es para sillón también se puede decir um, armchair clothes armchair clothes Alexa what is your doubt um, how do you say antena wait 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 <laughs> I'm sorry okay Tell me, how do you say antenna? Antenna. Yes. Antenna. I have it here on my phone. I know how you say it. Oh, it's antenna actually. Yeah, it's antenna. It's only the pronunciation. It's basically that. That's what changes. Um, because yeah, there is only yeah the same thing over here. You only add one n. Antenna yeah because um I, I remember when i when I used to watch a lot of videos about uh, phones, they uh, started talking about the five g antennas on phones, and they say it like this: antenna. So yeah, antenna, what the difference is that you had to add one n in the word, antenna in Spanish and antenna in English. So it's basically the same thing. All right. um how about Romeo? What is your doubt? ¿Cómo se dice teacher en el llavero donde colgamos las llaves más a la redundancia? Eh, en este caso sería el key hanger. Sí. Key hanger. Key hanger. hanger. Uh -huh. key And this one. How do you say? Ese es el. ¿Cómo que se llama en español? ¿Saca o quita grapo? Ajá. Pues yo supondría que es un unstapler, pero ahorita voy a averiguar, porque ese sí no lo conozco. On stapler. Vamos a ver si aparece algo acerca de esto. On stapler. Yes. O oh, staple remover. Ok. On staple o oh, okay. staple remover. Uh, sí, pero sí, también puede decirse on stapler. Oh, ok. Ajá. Eh, a ver, sería on stapler. O, oh, pues si vamos a hacerlo de forma más. Perdón, aquí es con. Or también podríamos decir staple remover. Staple remover. So, yeah, we can use either of these on stapler or staple remover. Muy bien. Any other uh, word or phrase that you guys would like to know? Teacher, mm -hmm. how do you say uh, me baja? en la otra parada o, o me para en la esquina. Ok, ese sería I get off. On the next corner. Ok. On the next corner or next stop. Sí, I get off. A ver, importante. Esta es de hecho algo que también creo que a veces se nos pasa por alto cuando hablamos acerca del transporte, cuando hablamos acerca de los carros, ¿sí? carros pequeños o carros personales, vamos a decir get in, ¿sí? O get out. O sea, cuando yo estoy hablando acerca de mi carro, sí, será get in or get out. Pero cuando estamos hablando acerca de transporte público, o sea, cosas que son un poco más grandes, será get on, ¿sí? Uh, aquí sería una complicación porque sería I get on. Podríamos cambiarlo por at, ¿sí? I get on, at the, the next corner. En este caso, cuando ya estamos en el bus, el detalle sería que nosotros vamos, como nos vamos a bajar, ahí sí, ¿verdad? Utilizamos el on, ¿sí? Entonces sería I get off, on the next corner. Y off va a ser para los um, carros, aviones, trenes y todas las cosas en las cuales nos podemos montar donde no cerramos una puerta. Cuando digo eso, estoy hablando acerca de caballos, bicicletas, motocicletas y todo ese tipo de transportes así. Igual, ustedes van a get on y get off, ¿sí? O sea que van a montarse. Y por eso es que en muchas ocasiones, si ustedes han escuchado traducciones, ¿verdad? De, de, de series o caricaturas, dicen, oh, me voy a montar en el autobús. Entonces, eh, es por eso, lo traducen de forma directa. Nosotros decimos, me voy a subir, ¿sí? Me voy a subir al bus, pero... Eh, la traducción directa del inglés sería montar. Entonces, y pues es básicamente porque en antaño, cuando se, uno se subía a los buses, se supone que los primeros no tenían necesariamente ventanas. Entonces, era ajá, un transporte en el cual solamente como que se subían las personas o se montaban en, en ese transporte. Y luego se adjudicó para los transportes así. Eh, públicos o transportes masivos, se empezó a utilizar la, la, las frases o las palabras get on y get off. Entonces, eh, esa es una diferencia, ¿verdad? Siempre que hablamos acerca de carros, o sea, los sedanes, pickups, carros así pequeños, vamos a decir get in o get out. Y importante también recordar que para las motos también es get on o get off. Sí, porque no se puede meter en una moto porque no tiene puertas. Entonces, por eso yo no puedo decir get in the, the motorcycle. Tampoco en la bici, tampoco en el caballo. Entonces, por eso se va a utilizar get on y get off. Muy bien. Uh, next one up. Oh, y esto otro importante también, ¿verdad? Esquina, next corner o next stop. ¿Sí? Next corner o next stop. O oh, si no, también podríamos utilizar. La palabra block, que sería como la siguiente cuadra, que es mucho más común eh, en inglés decir, ¿verdad? I get off on the next block, que decir I get off, I get off on the next corner. Lo más apropiado, si, fuere, si fuese el caso que estemos en un transporte público en Estados Unidos, sería el decir stop, porque pues ellos ya tienen como sus paradas asignadas. Entonces, eh, sería como lo más apropiado. Claramente aquí nosotros el transporte público lo utilizamos. O está diseñado para que lo utilicemos a nuestro gusto y casi que le podemos pedir al, al microbucero que nos vaya a dejar casi hasta la casa. Así que, eh, o sea, podemos usar, ¿verdad?, cualquier forma, casi que queramos. O sea, le decimos, ahí por ese palo de mango. Entonces, y ahí se va a parar y ahí nos baja, ¿verdad? Les vale maicenas también a ellos. Pero en Estados Unidos sí están ya las paradas asignadas. Algunas paradas están a media cuadra, algunas están eh, al principio, algunas están a cinco kilómetros. O sea, depende de como la afluencia del, del transporte o qué tan esas es exageraciones de los cinco kilómetros eh, pero depende verdad de qué tan cerca estén las, las zonas residenciales así van a estar también las las paradas y uno es como que eso es una cosa que a muchos creo que a ustedes no les he dicho eso pero por ejemplo en el tiempo que yo estuve en Estados Unidos mis compañeros los que fueron también de la u y de aquí de El Salvador en general ninguno aprendió a utilizar el transporte público porque no se acostumbraban a eso, o sea, el hecho de que tenían que caminar para llegar a la, a la parada. Ellos preferían mejor decirle a la familia, si alguien no los podía llevar, mejor no iban a ningún lado. Entonces, en mi caso, yo sí aprendí a utilizar bastante el bus y, o sea, por eso es que aprendí bastante eso, ¿verdad? El hecho de que uno tiene que caminar. En mi caso, tuve, tuve la suerte de que en ambos lugares donde viví, la parada estaba bien cerquita de la casa, caminaba quizás. Tres, cuatro minutos para llegar, entonces eh, no era nada difícil. Pero hay personas que sí deben caminar un montón para poder llegar a las paradas asign asignadas de buses. Eh, y pues por eso es más complicado que acá, ¿verdad? Aquí es como que, o sea, por todos lados uno sabe que donde sea que esté, donde yo esté parado y le haga seña, o sea, el bus ahí me va a recoger. Pero pues es una de las diferencias que existe, ¿verdad? En Estados Unidos y por los que a muchos a veces no les gusta el sistema de transporte público de allá. Pero bueno, next one up, ¿cuál sería la siguiente, la siguiente frase o palabra que nos gustaría conocer? I don't know, maybe we can get one from um, Laura, Luis Eduardo, Lisbeth. Any ideas or any words or phrases that you guys would like to get to know? Uh, how do you say globo aerostático? Okay, that is a... Uh, hot air balloon uy that is a hot air balloon más vale que la vi hace un poco hace un par de días esto, esto es hot air balloon si hubiese sido diferente creo que me hubiese tocado recordarme más o hacer más esfuerzo en la memoria pero no hot air balloon ese es el, el globo aerostático bien literal el nombre en inglés, o sea, nosotros decimos globo aerostático, ¿verdad? Pero en inglés simplemente se refiere a que es un globo con aire caliente, ¿sí? Entonces, bien bien literal, o sea, la función que el globo tiene es la que básicamente le dan como nombre, hot air balloon. Muy bien. Any other word or phrase you guys would like to get to know? Sí, Mariela. How do you say Matamoscas. Ok, Okay, that is a very good one. might be a, uy, estamos hablando de el manual, ¿Verdad? Sí, sí. Okay. So I think that's a fly snapper. Let me see. I want to make sure. Fly snapper. No. Uh, so maybe... Yeah, it's a fly control. Okay, so now they call it fly control. Fly control, estos serían también los que son um, eléctricos, o sea, las raquetas, las típicas raquetas que se venden hoy en día, eh, podrían ser, verdad. Ahora la diferencia es que, eh, por ejemplo, si ustedes utilizan la palabra del um, del fly killer, sí. Flykiller, que sería como la forma más común o lo que yo conocía y que no quería decir la palabra porque no sé si es un problema en YouTube, pero bueno, Flykiller, um, existen diferentes formas porque está el electric, que es el que se ve bastante, ¿verdad? Eh, que se pone como en las puertas de las casas, electric flykiller, Fly killer También está eh, esta otra que es el, el manual, por eso le preguntaba, el uh, Flykiller Stick, ¿sí? Ese es el que, el que se vende, ¿verdad? Eh, o sea, el que usamos así de forma manual. Y luego está el que les había comentado anteriormente, el Fly Control, que es para hablar acerca de la raqueta. Así que diferentes formas. Um, también está el Fly Paper, ¿sí? Que este es el papel, matamoscas. En este caso no se utiliza ninguna otra palabra. Solo con decir Fly Paper es como que ya se entiende para qué, ¿verdad? Es el papel. Entonces. Eh, hay diferentes formas, diferentes opciones, pero el manual es este que está acá. Muy bien. Uh, any other Word or phrase. Mm -hmm. How do you say avioneta? Avioneta. Esa sería una light plane. Light. Ah, come on. No quiero que se me cambie el. Okay. There we go. So that's a light, light plane. O sea como existe también, ¿verdad? El, el caso de, de muchas cosas que son, que son así como de dieta, eh, lo mismo, ¿sí? Tenemos aquí los light planes. Uh -huh. eh, ajá. O si no, otra forma en la cual nos podemos referir a ella, que esto es como más profesional, digamos, sería el decir light aircraft, ¿sí? Pero esto es o sea, como más, más aplicado, ¿verdad?, al mundo de la aviación light aircraft. Entonces podemos usar cualquiera, light plane o light aircraft. Muy bien. Any other? Do you say eh, hacer al teacher de la de la casa, la, la de afuera? Ok, la de la casa es, creo que no, creo que en realidad todas son las sidewalks. Come on. Sidewalk. I think, o si no a veces también eh, se llega a decir um, I think it was like, oh no, sidewalk es como les digo la más común. También se puede utilizar, pero esta es más para Inglaterra donde dicen pavement, pavement, sí, o sea como pavimento, pero esta es más común en Inglaterra también esta es la verdad que casi nunca se escucha que alguien diga el footwalk walk sí food walk o sea este es otra bien bien raro que se que se llegue a utilizar pero lo más común es el sidewalk incluso o sea para las para las uh, las de la de la de la casa o sea las que están acá verdad así como en eh, en o sea justo al lado de la casa es casi que lo mismo siempre se dice sidewalk um, pero, como les digo, ustedes lo pueden escuchar en, como en, en, en series o personas que son inglesas que digan el pavement. Pavement también se va a utilizar cuando estemos hablando acerca de, pues, trozos de pavimento más grandes, más anchos que una acera. Eh, y pues va a tener casi que la misma función, ¿verdad? Pero también existe la, la posibilidad de utilizar pavement. Muy bien. ¿Alguna otra frase o palabra que nos gustaría conocer? Hamaca, ¿cómo se dice? Hamac. Hamac. Así. Oh. Hamac. Sí, esta es la hamaca. Uh, I like to sleep, sleep in a hammock. I enjoy resting in a hammock. Diferentes frases que podemos utilizar, pero sí, hammock. Es la forma de decir la hamaca. O la hamaca, como solo decimos a veces. Va. Entonces sí, hammock. Muy bien, si gustan, eh, pueden tomar una captura de esto porque ahorita voy a borrar, voy a, a, a quitar este vocabulario así para volver a tener espacio. Um, so, let's continue. Let's see what other. Uh oh. Okay, here we are. I am back again. So I was about to tell you uh that it was lucky that we hadn't had uh, any issues with um internet or or electricity supply. But uh, yeah, hopefully. I mean luckily, it was not a big problem and I'm back at it again. So, uh we were talking about the um the vocabulary. So yes, when we are referring to um anamaka, we have to say or we normally say a hammock so yeah that would be like the most uh, appropriate way that we have um, to refer to it so let's continue with that let's see if we uh, get to um, to gather some more vocabulary all right moving on who would like to have another uh, word or phrase that you guys would like to get to know Hello. All right. So, uh, as I was saying, maybe um, we can get to hear from Lisbeth. I think you haven't had your chance yet. Eh, ¿cómo podría decir el de gancho para colgar ropa? That is very very easy. It's a clothes hanger, or maybe you can say clothing hanger. But yeah, or 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 or. You can even go as easy as you say in the hanger, okay, But depending on I mean how professional you want to sound, you can say the first one, cloth hanger. So yeah, that is uh, relatively easy. you know, it's not like too complicated, um very straightforward, as we said before with the hot air balloon. It was a you know very um how can we say it? a literal meaning on the use um for the for the thing. So yeah, a cloth hanger. All right. Um, anyone else? Maybe Osmin, I think you haven't had your chance either. Uh, how do you say uh, el techo de mi casa"? Oh, so that's also easy. It's the roof, or depending on on um, once again how professional you want to go, you can also refer to it as the rooftop, roof or rooftop. See. Because, for example, when you say the roof, depending on what we're talking about, like for example, in a uh, in a building that has like many stories or many levels, um, people can refer to the roof to the actual roof that they have. You know, like el lo que está justo encima de ellos. Normally, the most appropriate way to refer to that is ceiling, because it's like what we know in Spanish as the false cielo or the ceiling that some algunos say. So that's the ceiling, but some people can refer to it as the roof and then they will refer to the top of the building or the highest point as the rooftop so uh, but the most common way will be just the roof so that's the roof of the house or um, for example you can talk, up, talk about if you have a aluminum roof um, or if you have tiles roof tiles tiles roof sorry or a tiled roof Depending on the on the different style, we hablamos about tile sería eh, un techo con con tejas, verdad? Sí. Entonces, um, tile roof, aluminum roof, or um, even wood roof. That is that will be like the most common for um, for American houses or for North American houses. Here we don't really see that very often. But yeah, all right. Uh, let's see. Let's continue. Maybe now we can get to hear from. Um. Let me see, Melissa. How about you? Do you have any any doubts or any phrases you would like to clarify? Um, uh, bloqueador solar. All right. right, that's uh a sunscreen. Sunscreen, and then yeah, it's a compound word. Here we have it. So it's a sunscreen. When we use um. Algunos, y eso depende quizá de las marcas, porque algunos, y más que todo, creo que es hoy en día, ¿verdad? Que se está como tratando de ser más eh, inclusivo en algunas cosas, que se va a poder utilizar o se va a, a, a ver el sunblock, pero eso no es lo apropiado. Lo más apropiado es referirnos a él como el sunscreen, ¿sí? Que sería como, si lo vamos a ver de forma literal, una pantalla solar, o sea, una pantalla para protección de la piel, pero. Eh, será el bloqueador solar, sunscreen. Ok. Um, let me know, Lisbeth, what is your word or phrase? No, es que quería saber que, o sea, una vez yo leí que una forma diferente de decir como que alguien había muerto era como decir push up Daisy o algo así, pero no me acuerdo exactamente cómo era, entonces quería saber si usted sabía y me no podía, no podía aclarar eso. Hmm. Porque leí una vez eso, y entonces como que me pareció muy creativo y quería okay. saber pero no me no me acuerdo exactamente cómo era pero mencionaba así como que daisies ah oh, Push up daisies let me see um, porque la que yo sí conozco la la forma que conozco es el past away que es bastante pushing up the daisies uh -huh. uh, ajá da, da, da. Let me see, here we have it pushing up the daisies uh and uh... Mm. to be pushing up the daisies. It refers to, I don't get to anything here. Pushing up daisies, solution. That one I haven't heard before. No, lo único que me aparece es básicamente como si estuviésemos eh, creciendo ese tipo de, 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 de um, ¿cómo se llama? De, de flores, um, pero no necesariamente a la referido a la, a la forma, ¿verdad? De decir cuando alguien ha fallecido. No, porque la que más, o sea, la, la más común es el passed away, ¿sí? O sea, y, uy, passed away. O sea es como la forma más común aparte de decir verdad That someone has died you can say someone has passed away or this person passed away pero el de pushing up daisies no o sea lo, el, el, normalmente esa es otra cosa cuando estamos creciendo plantas o creciendo uh, flores normalmente decimos pushing up o sea es como que estamos forzando digamos el crecimiento de estas plantas o flores entonces pues es probable, es probable, la verdad, pero no lo he escuchado nunca y no me pareció nada ahorita. Pero igual, pueda que sea tarea para mañana, para la última clase, y pues les le pueda aclarar, ¿verdad?, esa, esa duda, si es posible, porque sí suena algo bastante creativo y además, ya que se relaciona con Flores, o sea, tiene también, ¿verdad?, más eh, como en qué relacionarlo a lo que sería el, el, el fallecimiento de alguien. But no, I don't I didn't find anything. Sorry, I failed you on that one, but um I will continue to look it up. All right. Uh maybe we can get to get another one from um Wendy Lopez. We haven't heard from you in a while, so I don't know. Do you have any word or phrase you would like to clarify? Or maybe Mayra Guevara or Mariela? Hi, Hi. good evening. Hi. Good evening. Um How do you say? Um, es como el estante eh, donde donde colocamos los los calzados, pero es en forma de de closet. Hmm. Uh -huh. uh, that would be okay. Estante para calzado. A shoe. What? Well, estoy seguro que lleva shoe al principio, pero después. <laughs> la forma más común que se me que se me ocurre a mí sería el shoe shelf sí pero no sé si exista necesariamente así con ese nombre o sea si nos referimos a él con ese nombre vamos a ver What shelf. Is shelf shelf es un estante un estante oh sí de hecho sí una estantería de madera sí es un shoe shelf ah oh, okay thank you uh -huh. o si no la otra otra forma pero esta es más con los que se venden hoy en día verdad que tienen um, diferentes varillas eh, que es cuando decimos el rack sí ese sería el shoe rack pero ese es el o sea los que venden que son armables que son como con un montón de varitas de de, de aluminio de metal entonces um, uh -huh. teacher ahora hay que mencionar rack pero eh, en sí qué significa rack porque también lo utilizamos mucho eh, cuando es en en cuestiones de por ejemplo eh, tiendas de ropa eh, mencionamos este rack está en descuento bla 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 ¿A qué se refiere sí, la palabra rack? Rack es un sinónimo de shelf. O sea, básicamente se refiere también como un estante. Entonces, eh, en las tiendas de ropa, si alguien dice, oh, like, this rack is on discount, podría ser que se refiera como a esa sección, ¿verdad? Como a, a, ese, a, a esa estantería o a esa sección eh, de ropa. Entonces... Ah, se usa más como, como sección, quizá, ¿verdad? La uh -huh. palabra. Uh -huh. Ah, ok. Thank you, uh -huh. teacher. You're welcome. You're very welcome. Okay, um, Lisbeth, tell me. Eh, perdón que sea con esto, pero lo acabo de googlear uh -huh. y se si me aparece, es como inglés británico, algo así, y dice this expression is used to refer to someone's death in light-hearted or humorous way. Y aparece como que un ejemplo y dice that was the last time I saw the old rock. I can only assume he's either in prison or pushing up the daisies. Okay, so pushing up the daisies, así, ¿verdad? No, sí, no, no, no. Oh see? No, that's not pushing how you... up the daisies. Mm, how do you spell lo Oh, okay. Pushing up the daisies. All right. So I didn't know that one. That sounds very good. That sounds a very like a very clever way, you know, to um to what you might call it, to refer to someone's death. So yeah, he's either in prison or pushing up the daisies. Great. Very good. Sounds great. Muy bien. Pues me alegra que también hayamos podido solventar eso ahora. Eh, el día de mañana ya les dije vamos a tener nuestra práctica de lectura. Eh, tengo dos diferentes lecturas que vamos a hacer, así que significa que habrá dos diferentes recargas. Así que ya les dije, listos para mañana. Espero puedan practicar. No es broma, va a haber dinero incluido. Así que uh, ya. Yeah. We're gonna see how it goes. Um, for now all i have to do is basically thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class and uh, wish you that uh, um, you know you have the best night possible and see you here tomorrow again so have a really good one and see you tomorrow bye-bye for now see you tomorrow thank you okay bye-bye